Bueno, vamos ahí entonces a ingresar, como les decíamos, por ahí van a traer ya el lamentada lámina, como dicen por ahí, ¿verdad? Y contarles de que esta lámina, vea, viene ya protegida. Ya, caballo viene este hombre. Así es de que vamos a entrar por aquí, mire, aquí está la madrecita de este hogar. Muy buenos días. Mire, y mire, hoy la venimos a hallar estrenando usted. Cuando estaba. Sí, ahí está bien, ahí está la muchacha. En paquetito todavía. ¿Se acuerdan? Hay que soltarla. Tengan cuidado. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Mira, mira, se me olvidó el nombre suyo, pero ahora lo volveré a preguntar. Yo sí me acordaba. Sandra se llama, yo me acuerdo. Ahora sí voy a tratar de. Sandra, venite. Ahora sí voy a tratar de acordarme del nombre, ¿sabe por qué, Olguita? ¿Por qué? ¿Ya sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llamas Sandra? ¡Lula! ¿Sí? ¿Tía? ¿Sí? Ah. ¿Por eso? ¿En Guatemala? ¡Sí! ¿La que tiene una bichita así que tengo 15 sí, años? ¡Sí! ¿Y ya está bastante grande? Ajá. ¿Y ya la van a hacer suave? Bueno, entonces, así es de que por aquí tenemos a Sandra, ¿verdad? Quien la visitamos este día. Yo creo que no se esperaba la visita de nosotros, ¿verdad? No. Yo no le había saludado. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios por aquí. ¿Luchando siempre? Luchando por el niño. Qué bueno, mire, me alegro de haberla encontrado porque ya pensamos de que no estaba por aquí. Bien. Así de que voy a invitarle a estos muchachones que pasen por aquí para que salgan ahí en la toma de... De este día, vean que... Va, está bueno. Ahí así, ahí así. Para que platiquemos un ratito, a ver cómo están las cosas por acá, ¿verdad? Mire, por ahí, la amiga Graciela... Permita, discúlpale. No hay problema. La pongo para que le cubre el sol al niño en la cama. Sí, no, hombre. El problema es que como yo soy bien canillón. No se me ven bien las cejas. Por ahí la amiga Graciela Arriola envió, ¿verdad?, para que le compráramos unas láminas y así que venimos a instalarlas. Lo que veo acá es de que donde había un plástico ya hay unas láminas, pero no están todas perfectas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a quitar las que están malas y vamos a instalar las nuevas y esas otras las vamos a poner abajo, ¿verdad? Para que le cubra el viento o el agua que le azota donde está ese plástico negro, ¿le parece? Sí. Perfecto. Ahora, otra cosa que veo yo es que venimos a encontrar la que estaba por ahí, pues... estrenando un su tiernito. A la vez pasada nos comentó que un bebito, ¿verdad? Lo que la vez pasada la venimos a encontrar que ya lo había encargado y ahora no solo la ilusión para ella, sino que vemos por ahí también a Olga y a Karen bien ilusionadas con ese niño. Usted, nosotros sí. ¿Por qué será? Ah, ya nosotros así me dejan. Sabor a la crema. Ya quieren cargar ellos también. Elías, mira que ando bien fregado a la cruz. Sí, Elías. ¿Lo quiere un niño? ¿Ah? ¿Lo quiere un niño? Dice. ¿Quiere un niño? Hija, venga. Que vaya a Prado. Vaya. Que vaya a Prado, dice. Ahí hay unas anchas así, dice, grandes. Oiga los consejos. Elías, que usted no escuchó el consejo que me dio ella. ¿Qué le dijo? Me dijo que yo quería, bueno, que tiene que tener un cipote, va. Uh-huh. Que lo vayamos a encargar a Prado. Pues sí. Para el otro lado. Ajá. Pero en Prado hay unas cosas anchas, así, mire. Eso es lo que le quiere. Es lo que le quiere decir. Lo pueden encargar. Uh-huh. Allí salen zarquitos, rubios, de todo. Ah, es como la génesis. La génesis, la de la Mariela Alía. Dije que le dice, cuando va, ¿por qué no le lleva un niño? Se le regalan en cara sucia. Pero mire, pues. Mire la emoción de la Olguita. Hay un montón en el hospital. ¿Por qué será pues que se emocionan tanto? Bueno, la pregunta, esa pregunta que yo voy a hacer les conviene a las mujeres, ¿verdad? Pero no sé, yo se la voy a hacer a ella. Así que me disculpan. Y contéstenselas a ella, vea cómo se siente ser madre. ¿Quién? No, a la Karen y a la Olguita. Porque ellas están ilusionadas ahí, yo los veo que... ¿Verdad? ¿Pero quién es que lo conteste? Ella. Que esa pregunta, ¿verdad? Pues es de ella, no es mía, pero yo se la hago para que la conteste a ella. Sí, porque no. Yo las veo así ilusionadas. Ah, pues sí, porque se siente bien tener un niño, un nuevo integrante en la familia. Se siente feliz uno de tener alguien quien le haga compañía, con quien pasar su tiempo.
ya uno ya no pasa aburrido, ya pasa, ya tiene con quién pelear, con quién darse duro, con quién jalarse, con quién jalarse de los pelos, y si no tiene, pues se le pegan y ya tiene pelo. Oigan lo que dice, y eso que dice ella es bien positivo, fíjense. Ajá, si ustedes le ponen atención, todo lo que ella dice es la pura verdad. Es cierto. Ya ¿sí? tiene uno con panilla, ya no pasa un hogar todo. Sin y niños pequeños, creo que no es un hogar. No. Yo he visto algunas mamás que por aquí los grandes aruñones. Sí, cuando están chiquitos los niños. Son una garra. Y agarran. Ya vengo, voy a hacer unas pláticas aquí yo. No, 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 eso que la amiga Sandra, eso sí es bien cierto. Lo que ella dice, pues, es verdad, los niños te sacan canas verdes a uno, pero creo que es una gran bendición tener un hijo. Y hay algo. Tener un hijo y poder, pues, tener alguien con quien reírse, con quien llorar, con quien pelear. Pues cuando se enferma uno no tiene pista, hay que llorar, con quien jugar. Ya que sí, es una aflicción. Una pregunta, yo no me recuerdo si hablábamos la vez pasada, si era madre soltera o tenía compañera. Ah, pues ahorita tengo a alguien quien me ayude, porque uno solo le cuesta. Porque... Ajá, vaya. En ese punto quiero tocar yo esa parte de cuando a veces se enoja la pareja, el niño a veces es el mediador, ¿verdad? Para que se vuelvan a contentar. Ajá, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ya ven que no me equivoco. Acabo de ver un problema, Elía. Dígame. Tremendo. No quiso la Olga poner en práctica. No tanto así. Viera qué complicado el problema. Que no iba a variar, pero Juan dijo problema. ¿Por qué? No, yo me acerqué, fíjese. Ahí, y después, fue rechazado. Órale, no, y después que a mí me decía, ay, mi tesorito, mi pedacito de queso seco, me decía. No sé qué es por tu. Que no tu gordo. Pero mi gordito me decía también. Y nada de caricias. No, es que ahorita ando ocupada y eso es. Vaya, esa es otra cosa. Óigame, y esa es otra cosa. Esa es otra cosa, mire, para todos, y yo sé que así es, ¿verdad? De que cuando la madre está cuidando, así como Olguita está cuidando a ese niño, no hay mucha atención para la pareja, ¿verdad? Ah, tal vez. Quiero decir que ponen celoso. Va que sí, ¿verdad? Ay, no, y es que se comparte el amor. Sí, tiene se que comparte. Como novia, hasta que es la compartida, la vida es más. Vaya, ya ve. Ya ve que la sabe. Hasta dando publicidad. Este hombre se la sabía solo, vea. Yo no digo mejor porque es peligroso. Tiene que compartir, pa. Ajá, tiene que compartir el amor de uno. Cuando nosotros aquí tengamos una mental criaturita así, va del Señor. Del Señor, pero va del Señor. No, yo. Oiga bien. No, es que como. Bueno, sí le atinó la. Sandra, sí le atinó. ¿Ah? Sí, le atinó Sandra. ¿Hoy? Como tantos señores que pasan años. Oye, mejor dejémoslo hasta. Dejémoslo aquí. De nuestro Dios Jehová, que es otra cosa. Pero señores, hay un montón de señores ahí para allá, viejitos. Y jóvenes también, va. Jóvenes señores, ya de 30 años, ya son señores. Viéndolo bien. Es igual a una de 30 años, uno ya es señora, va. No, todavía no soy señora. Señora. No, tengo 10. Está ruca, esta señora. Es que yo iba a decir así, vea, que bueno, aunque no tenga los 30 años, pero cuando si va al hospital y tiene 15 o 17 años y ya tiene un bebé, mire, tome señora, le dice. Pero ¿por qué los hombres son señores y no tienen ni un niño? Elías, yo le voy a decir mejor aquí. Niño, sí, mejor aquí quedémonos así como callados, Elías. A mí me han parado ya mi leñazo. Sí, está tirando parejo. Está tirando. Es que tiene lógica. Es que mire, fíjese que yo digo. Mire, que depende que los hombres sean señores. Y no tienen hijos. Y uno cuando cría es señora. Bien raro. Porque son padres de familia. Por eso es, ¿va? Son señores. Porque son padres de familia. Señores de la señora, ¿va? Pues sí, pero porque ya tienen, porque son padres de familia, ¿por eso es? Ajá. ¿O por qué? Ajá. Sí, seguramente. Ah, va, entonces, me aparto un poquito, ¿va? Ya me defendió un poquito, ¿va? A Estardo no le llegó la señal. No, es que yo estaba viendo a ver si... Ah, hoy me hace cariño. Mira. Todavía paso yo, ¿va? Por un ladito, pero paso. ¿Cuál es la señal? Le van a sacar el ojo a Estardo. Le pagaron el mentado bombillo, el día.
Ni cuenta se dio. No. Bueno. Es que ella tomó muy a pecho que, se pelea así. Que le dé un beso a mi cuerpo. ¿Vale? El beso a él, mire. No, es que los del son reservados. Son profesionales. Sí. Es que, o me equivoco, si le da un beso al niño no es igual como que se lo dé él, porque el beso que le va a dar a él ya es un poco más... Pero ya no se lo da a él, ya eso ya no... ¿Cree que no? Ya va descontado. Yo nunca pensé. Oiga. Ya le va a dar menos a él que a él. Yo ahorita ya un beso menos para él. Puede tener lógica. Estoy sintiendo la mentada cizaña que les impartí a todos ustedes. Algo así. Ay, hombre. No, como que creo que ella va a ser la causante que se destruye mi hogar, digo. No, es que mire. No, porque me está diciendo Estuardo, que metiéndome ya a hacerlo. Estuardo. Yo que no soy celoso, pero ya vas a ver. Estuardo. Lo que ella dice tiene sentido, porque dice que, escuchen, dice que los besos que le va a dar al niño, eso sí ya no se los va a dar usted, y eso es verdad. Ya son menos. Ya son menos. Ya un chupón menos. Sí, oiga. Pero mira. Oye, allá donde tiene que compartir el amor al niño. Mira, a ver. Eso se llaman, oiga, eso se llaman besos en línea. Ah, en línea. Sí, en línea, porque mira. Con señales. Sí, en línea. Conectation. Bueno, así es de que ya hablamos de todo un poquito. Me alegro de compartir con Sandra. Mire qué humor, ¿verdad? Me gusta encontrar las personas que son así y que le ponen sabor a la vida, sabor a la crema, como dice Juanita. Así es de que, Sandrita, vamos ahí a ponerle manos a la obra y manos a esa lámina. A ponerle eso. Sí, cuidado. Claro que sí, así es de que. Vamos a entrarle con todos, muchachos. Nos vemos en el próximo.